La diócesis de San Isidro vivió con gran alegría la ordenación sacerdotal del diácono José Alejandro Gamboa Conejo y la ordenación diaconal de Jesús Piedra Barbosa. Pastores y laicos se congregaron en la catedral. El sábado anterior fue un día muy especial porque fue el primer sacerdote que Monseñor Montero ordenó en la zona sur. Monseñor Gabriel Enrique Montero fue claro que la iglesia necesita miembros comprometidos. Queremos buenos pastores, no mercenarios, no asalariados, que viven y trabajan por un salario, que viven y trabajan por una gloria humana, por una recompensa humana, no. Se trabaja y se entrega la vida por la construcción del reino, sin importar las consecuencias. Por eso dice el Señor en el Evangelio de hoy: yo soy el buen pastor, es decir, aquel que da la vida por sus ovejas. A eso estamos llamados, a dar cada minuto de nuestro tiempo, a entregarnos por completo, sin reservas. Si nos vamos a entregar a medias, no sirve de nada. Si vamos después a estar reclamando nuestros espacios de confort, no va a servir ese sacerdocio ni ese diaconado. Llama a una entrega total que no tenga límites, incluso hasta el punto de dar la vida por las ovejas. Además, dejó en evidencia que en estos días los sacerdotes viven momentos difíciles en todo el mundo. Que hoy día se está vendiendo muy barata la carne de los sacerdotes. Los sacerdotes están siendo asesinados por todo lado. Montones de sacerdotes están muriendo ahora en México y están muriendo uno recientemente en Brasil y cualquier cantidad ha muerto en América Latina en los últimos 30 años. La carne de los sacerdotes está valiendo muy poco, o si ustedes quieren, está valiendo mucho a los ojos de algunos que quieren eliminarles. También destacó que hay muchos intereses que buscan sacar del camino a los pastores de la iglesia. ¿Por qué querrán eliminarles? Yo no sé, pero hay muchos que tienen interés en acabar con los sacerdotes. A todo eso tenemos que estar dispuestos. Nuestra vida le pertenece al Señor y a su pueblo. Y solo una entrega total puede justificar el seguimiento de esta vocación tan particular. Por tanto, Alejandro y Jesús, les pido, tomen muy en serio este día, recuérdenlo siempre, asuman este compromiso con toda seriedad, estén dispuestos a cualquier sacrificio es pequeño, para poder seguir al Señor y ser sus pastores, sus ungidos, sus consagrados, para el servicio de su pueblo. Monseñor Montero quiere a los sacerdotes cerca de la gente, que esa unión con las comunidades sea más fuerte cada día. Quiero constatar con mucha alegría que nuestros sacerdotes, nuestros párrocos en general, están muy cerca del pueblo. Que van donde ellos, que se meten con ellos, que comen con ellos, que saben su nombre. A veces hasta de cada uno de los parroquianos conocen su nombre. ¿Cómo hacen? Yo no sé. Pero eso es parte de lo que dice el Señor Jesucristo. Eso es parte de lo que dice el Señor Jesucristo. Esta ordenación contó con la presencia de dos obispos, medio centenar de sacerdotes y seminaristas también estuvieron presentes, además de una catedral repleta.